Bueno, Tomás, también ha pasado por el fotocall de esta gala, ya creo que es el tercer año y que, bueno, cada vez más bonita y esplendorosa. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, cuéntame un poquito que, cómo va a ser esta noche gastronómicamente, porque yo sé que siempre lo bordas y pones ese broche de oro en todo lo que haces. Queríamos saber un poquito más de lo que se van a servir a los invitados esta velada. Bueno, muchas gracias primero y bueno, segundo, que hoy vamos a tener una comida muy, vale, elaborado, obviamente, es una gala, es importante, buen producto y una buena puesta en escena. Saludable, natural. Bueno, tenemos atún, tenemos carne de wagyu, tenemos un postre espectacular, muy sorprendente. No habitual aquí en la costa, este merengue seco y es un poco difícil trabajar con la humedad que tenemos, pero bueno. En lo que va de temporada, ¿cómo está yendo? Todavía no ha finalizado el verano, queda aún mucho, ¿no? Y además ha quedado mejor en septiembre y todo. ¿Cómo está yendo? ¿A quién es Silgrim? Vamos, va muy bien. La verdad que la temporada ha arrancado muy bien, muy temprano, se mantiene muy bien, no tiene muchos altos y bajos y la verdad que espectacular y esperamos un otoño también muy, muy bueno y que vaya todo muy bien. Te quiero también felicitar por el gran reportaje que ha salido en una de las revistas de lujo de la guía Fines. Enhorabuena porque un reportaje fenomenal hablando de ti. Gracias. Muchas gracias. Enhorabuena. Muchas gracias. El señor Sergio Sánchez también nos habla de esta gala un año más. Buenas noches, muchísimas buenas Me noches. gustaría saber un poquito más cómo se va a desarrollar esta noche, si hay algunas novedades, algo Bueno, interesante. novedades, pues la verdad es que sí, aparte del marco que eso sí que no es una novedad, porque sigue siendo el mismo marco, pues los artistas esta noche, pues la verdad es que hay muchas novedades, tanto en el menú, los canapés de Dani, el menú de Tomás, el servicio que siempre ofreceremos aquí, pues este año quizás pues las máximas novedades es las actuaciones, ¿no? Contamos con Alexander O'Neill, contamos con, que bueno, viene de Londres, una banda de música que se llama Club Life. Ayer tuve la oportunidad de verla, es espectacular, es con la que vamos a tener la clausura. También contamos con bueno, una artista de bastante renombre ya que se llama Vanavi y comienza lo que es el espectáculo, el cóctel, creo que todos lo conocéis, a Pete Rothwell, ¿no? Que es el que nos tiene ya acostumbrados a hacer bueno, de sus típicas canciones interpretando Michael Bublé. En fin, bueno, aparte pues la gran cantidad de sponsors que tenemos este año aquí por primera vez el Pagani que tenemos de Mario Guarnieri, que está aquí, pues bueno, da bastante impresión cuando se ve un coche de 2 millones de euros. Y bueno, y luego pues también pues los premios y los sponsors de Now House, que hoy, bueno, regala una joya valorada en 19, 20.000 euros, que bueno, para nosotros es una, pues bueno, una muy, muy buena adquisición por parte de ellos. Todo para ayudar a los niños. Este año el tema se está centrado sobre todo en Eurovisión, en la malaria, para intentar aportar pues nuestro granito de harina y bueno, intentar hacerlo pues lo mejor posible. Muchas gracias por atendernos, Sergio. Siempre lo hace genial con la prensa. Vamos a ver si podemos entrevistar también al señor Thompson. Pues nada, seguro que os va a atender. Muchas gracias a vosotros, como siempre. También de las galas que más lucen, y no solamente por la categoría de la gala y por la misión que hace para todos estos niños, también por la joya de un gran diseñador que además en esta gala patrocina. Y hemos visto las joyas tan bonitas y espectacular. Vamos a intentar traducir un poco los diseños y en qué se ha basado para diseñar estas joyas tan maravillosas. Nos hace la presentación. Hola, ese es Gil Nehaus. Él es el diseñador de estas joyerías que están hechas por el diseñador. Tiene aquí la tienda en Puente Romano,
We are presenting our new collection for 2017, the Sea Art Collection, as you see from the shells and wood, and we are going to present our 20 presenting collection, 20. Quisiera saber en qué te has inspirado para esta colección tan maravillosa. What inspired you for this collection? Marbella, especially, but mostly the sea, the ocean, the nature. We are working a lot with the nature designs, and I think it's the best place to get inspiration in Marbella. ¿Qué materiales y piedras utiliza para engarzar esta colección? What stones and materials have you used? We are using from natural shells and sapphire diamonds in all different colors because we are cutting our own, the special sizes and measurements. And we are all presenting it all in here in our new shop in Puente Romano. También quisiera saber para qué tipo de mujer, cuando diseñas una joya, piensas en algún tipo de mujer. I'm designing for the world, any kind of woman that wants to be and feel happy, that she can find the right piece and feel the best feeling. That's the most important. There is no age for feeling good. Muchas gracias, enhorabuena, muchas felicidades, congratulations, fantástico. Gracias, gracias a usted. ¿Cómo se siente una mujer luciendo estas maravillas, esta joya? ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo te sientes al lucir esta joya? Pues, obviamente, como ha dicho el diseñador de estas joyas, específicamente las que yo llevo, son inspiradas en el mar, especialmente Marbella. Marbella se llama Marbella porque es la mar bella. Y yo, más que nada, que me encanta el mar y los peces, los delfines, me siento como una real sirenita. Pues mira, la verdad, estos preciosos pendientes son de madera africana y la verdad que me siento súper orgullosa de llevarlo. Bueno, la madera tiene mucha energía, yo creo también eso da un poco de fuerza, ¿no? La madera que da tanta energía y es un ser vivo que tiene muchísima energía. La madera muchas veces la tocamos también para tener esa fuerza. Lo habéis definido fenomenal. Bueno, de verdad que lo lucí fenomenal. Así que de verdad espero veros luciendo siempre joyas maravillosas y que estéis siempre también conservadas, tan guapas y estilosas. Gracias por atendernos. Buenas noches y a mí estoy muy feliz de estar aquí con vosotros. Pues esta gala ya lleva 4 años en Puente Romano. El dueño de Puente Romano ha elegido hacer esta gala por la fundación de World Vision, que es una fundación que la verdad trabaja muy bien haciendo proyectos en todo el mundo para ayudar niños en países pobres. Entonces, para el hotel es una gala muy importante. La verdad, la gala, como tú puedes ver, es increíble de bonito. Entonces, estamos aquí no solo para ayudar a la fundación, pero también para la gente a disfrutar esta noche de verano y bailar y comer comida buena y mucho vino y pasar una noche genial. ¿Cuántas personas esperáis este año? Tenemos más o menos 300. Actuaciones musicales, todo completo, ¿no? Toda la noche lleva diferentes tipos de música, diferentes espectáculos. Entonces, la gente que viene aquí por la gala, hay siempre algo pasando divertido. La gente siempre le gusta bailar por las mesas y terminamos con fuegos artificiales y después un poco de disco. Entonces, es una noche muy, muy completo. Enhorabuena al Hotel Puente Romano, Marcel Green, a ti por atender, a todo el equipo de Puente Romano. Gracias. Sí, a ti, muchísimas gracias. Thank you.
Simón Padilla, uno de los más grandes, che, que existen aún aquí en la costa, en Puente Romano lo vemos, aunque ya menos, pero bueno, menos mal que en esas galas tan importantes y que tienen tanto renombre y ayuda a tantísimas personas, también está ahí colaborando. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Me alegra mucho verte. Bueno, dice que me alegra, tú sabes que te tenemos mucho cariño hace muchísimos años y que siempre habéis sido con la prensa estupendo, todo el equipo de Puente Romano. Absolutamente, porque además nos ayudáis muchísimo a promocionar nuestro establecimiento, a promocionar los eventos que hacemos, a tener comunicación con la gente, que es importante, muy importante la labor que hacéis. Me gustaría que me definas un poquito gastronómicamente los platos que están saliendo y van a salir, ¿no?, en esta gala. Sí, estamos dando ahora los aperitivos, que lo traen a través de Dani García, y luego lo que vamos a hacer, estamos de primer plato, es un tártar de atún, segundo, vamos a dar también un rodaballo con emulsión de champán y de cítricos. Y terminamos con un wagyu, carne japonesa, wagyu confitado en cocción lenta, con una muselina de habas y con unas patatas y con unas verduras especiales, ¿no? Todo delicioso y con ese toque mágico que le ponéis los grandes chefs, ¿no? Absolutamente, absolutamente, muy bien. Muchas gracias. Gracias a vosotros, gracias a vosotros. Bueno, si hablamos de joya, el broche de oro lo pone siempre Dani García con este catering, el cóctel que ha sido ofrecido por Dani García, un gran chef, con ese Michelin, que sabes que somos fan tuyo, lo sabes, ¿no, Dani? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, buenas noches, muchísimas gracias y bueno, lógicamente Puente Romano es una familia muy grande y nos sumamos siempre a ese tipo de causas, en este caso aunque sea un poco lo que es la parte del cóctel solo, pero bueno, que también viene de parte de eventos de Dani García y de nuestro catering. Bueno, un placer, lógicamente, todo lo que podamos apoyar, pues mejor, ¿no? Me gustaría también conocer, que definas también los platos que han salido en este cóctel tan maravilloso, con estas vistas, que todo ha lucido divino, en que estás inspirado. Y bueno, como te digo, son cosas básicas de lo que es nuestro catering en concreto, no del restaurante, pero bueno, croquetas, un poco de mental y jamón de pato, algunos molletes de cangrejo, otros de dussel de champiñones o langostino rebuchón. Bueno, son cosas que nosotros usualmente utilizamos en eventos y no en el restaurante, ¿no? Sí, pero bueno, es curioso, por ejemplo, si menciona el jamón de pato, ¿no?, que decía mucha gente, dice, pero esto es yema de huevo, ¿sabes? Totalmente yema de huevo, no sé, ¿sabes? Si bueno, es una masa, digamos, que se hace a partir de queso y huevo, claro. Bueno, todo delicioso. ¿Y qué tal, cómo va la temporada, Dani? Bien, ¿no? Deseando que septiembre, y, bueno, ya estamos a prácticamente una semana de abrir vivo en Madrid y, bueno, la verdad que contento y con ganas de que pase el verano, pero septiembre también bastante complicado, vamos a Suiza, a Cuba a cocinar y bueno, la verdad que bueno, muy muy atareado, gracias a Dios, y bueno, que siga así, ¿no? Pues muchas gracias por atendernos, Dani, y de verdad, enhorabuena. Gracias a vosotros, gracias.